¿Quién era Aziz Baluch? Pues Aziz Baluch era un pakistaní criado en la zona de Sindh, donde, curiosamente, también había nacido siete siglos atrás Sijjab, el famoso músico árabe que vino a la corte de Abderramán III a Córdoba, que fue una revolución musical en su tiempo porque él fundó la primera escuela de música en aquella época. Bueno, pues desde la zona de Sindh, pues él era un músico, era un sufí. El sufismo es una corriente mística del Islam, es una corriente minoritaria, pero que está muy extendida en Pakistán. Y desde la zona de Sindh, pues él se traslada a la India, porque está cerca de la frontera con la India, y conoce a un empresario indio. Y ese empresario, hindú, exactamente. Ese empresario hindú, pues tenía negocios en Gibraltar. Y le propone venirse a trabajar a Gibraltar. Claro, él había se había quedado prendado del cante flamenco, porque había estado escuchando toda su colección de discos de flamenco, y entre ellos aparecía en las canciones de Pepe Marchena, que fue uno de los primeros que empezó a grabar discos de pizarra y luego discos de otras modalidades. Entonces, pues decide venirse a trabajar a Gibraltar, este Aziz Baluch. Recordamos que la vida de Aziz Baluch, él se había educado en una sinagoga sufí. Entonces, pues el sufismo ya sabemos que es un sistema, implica sobre todo música que va acompañando a estos rituales de iniciación y de conocimiento místico. Y la música entonces, pues para ellos era música sagrada. Entonces, una vez instalado en Gibraltar, Aziz Baluch decide un día cruzar la frontera con la línea, y allí se encuentra en el Teatro de la Línea actuando Pepe Marchena junto con un elenco de artistas bastante grande. Entonces, pues se queda maravillado de la actuación. Después de la actuación decide entrar a los camerinos, conocer a los artistas y conoce a Pepe Marchena. Posteriormente, pues decide invitar a Pepe Marchena y a todos los artistas flamencos que iban con él a su casa en Main Street, en Gibraltar. Y allí, pues, le explica su teoría del origen del flamenco, porque él se había encontrado muchas similitudes entre los distintos estilos de cante sindi, entre ellos el kawali, que el kawali es la música de los sufíes, donde hace las prácticas sufíes, en donde, pues, él encontraba ciertas similitudes entre los palos de la música flamenca y los palos de la música sufí. El propio Pepe Marchena lo invita a que participe al día siguiente en su propio espectáculo en la línea de la Concepción, porque el chaval cantaba bien y cantaba canciones mitad pakistaní, mitad flamenco. Entonces decide Pepe Marchena, que era un gran empresario, tenía cierta astucia para los negocios, pues decide incorporarlo a su propia compañía de flamenco, y pues estuvo varios años girando con él. Y ambos se fueron enriqueciendo y se fueron, digamos, tuvieron un encuentro místico y un encuentro musical, sobre todo, ¿no? Y entonces, pues, una vez que ya llega la guerra civil, Aziz Baluch se va de España y se queda a vivir en Londres. Allí se casa y, corriendo los años, muere. Pues antes de morir, Aziz Baluch había escrito un libro sobre el origen del cante jondo andaluz, y luego, pues, había dejado una serie de grabaciones que acaban de ver la luz. Lo interesante de todo esto es que es un tema que está de actualidad, porque una discográfica llamada La Muerte No Es el Final, Death Is Not the End,
de Londres, acaba de reeditar pues el primer disco que hizo, aquella mezcla fusionada de, entre flamenco y música sindi, que se llamaba Sufí Pakistaní, Flamenco Sufí Pakistaní, así se llamaba el disco. Y entonces pues lo edita Acid Balut, ahora se acaba de reeditar. En esta casa, La Muerte No Es el Final, hay un montón de músicas de raíz, de países, sobre todo del Mediterráneo. Los gitanos salen en el siglo X de la India por motivo de guerras y demás. Ellos se ven obligados a dejar su tierra y empiezan a vagar y hacen un recorrido hasta llegar al otro confín del mundo, que era España, entonces, en el siglo XV. Al menos eso es lo que dicen los documentos, porque pudieron llegar incluso antes, a través del mundo árabe. Lo que pasa es que no hay documentación al respecto. El sufismo es una cuestión que está todavía viva, que no ha desaparecido. El mismo Acid Balut era sufí, y en Andalucía era algo que estaba muy vivo. Incluso en Marchena era un punto importante de influencia de del pensamiento sufí. De hecho, aquí vino el gran Ibn Arabi, que, bueno, Shaikh al-Akbar, conocido como el maestro de maestros, Shaikh al-Akbar. Realmente la amistad entre Acid Balut y Pepe Marchena fue bastante profunda y se influenciarían mutuamente en cuanto a las músicas. En cuanto a la actuación en Pakistán, efectivamente, Pepe Marchena fue invitado a cantar en Pakistán y fue y como ejemplo de lo que se parecía el cante flamenco al cante sindi de Pakistán. Se sabe perfectamente que Santa María en su base puede tener algunos elementos que pudieron ser una mezquita. Es decir, si hay un templo que tiene la antigüedad suficiente en Marchena para poder ser una mezquita, el único que cumple con esas características es el templo de Santa María. Además, allí encontramos a Chams de Marchena. Chams de Marchena era una anciana que es muy conocida dentro del círculo, digamos, dentro del mundo sufí andalusí. Tenemos también, no es la única, porque aparece también Abu Maidan de Cantillana, aparece también Abdul Majid, que era maestro de la mezquita de Marchena. Normalmente las mezquitas estaban acompañadas con una madrasa, con una escuela de pensamiento coránico. Entonces, pues este Shaikh al-Akbar, este Ibn Arabi, es conocido en todo el mundo árabe como uno de los principales maestros y fue influenciado, fue educado por Shams de Marchena. Shams de Marchena, Ibn Arabi la describe como una anciana que tenía grandes conocimientos esotéricos, un gran conocimiento gnóstico y sobre todo un gran conocimiento de la intuición y de las energías. Shams de Marchena se conoce en las fuentes cristianas habitualmente como Fátima de Marchena, se confunden con otra Fátima de Córdoba, pero Shams de Marchena es Sol de Marchena. Su nombre verdadero es Shams al-Fukara. Sol, madre de los pobres. Shams es Sol, es madre, y al-Fukara, de los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se sabe que Shams es el nombre del sol en el mundo árabe, y en la época de los místicos sufíes, que estaban esparcidos por todo el mundo árabe y que lo trae Ibn Masarra en el siglo IX a Andalucía. Ibn Masarra sabemos que estaba retirado en unas ermitas de la Sierra de Córdoba y que allí prácticamente trajo la sabiduría gnóstica desde Oriente Medio y en silencio, y en la siguiente generación formó una serie de personas para que esparcieran, tal y como le habían dicho sus maestros de Oriente, esparcieran ese conocimiento secreto por toda Andalucía. Bueno, pues algunas de esas maestras a las que adiestró era Shams. ¿Por qué Fukara? Porque el movimiento de los sufíes se conoce también como el movimiento de los pobres. Cuando llega ya 1500, los musulmanes que quedaban viviendo ya fuera de las murallas, no ya como personas, como adheridas a la sociedad local, si antes Marchena había sido suya, ya en el siglo XIII y XIV, ellos forman a ser una minoría marginada, discriminada y perseguida, y ya se convierten en los moriscos. A partir de 1502 empiezan las persecuciones a los moriscos, primero los obligan a convertirse al cristianismo y luego poco a poco les van prohibiendo todas sus costumbres hasta que finalmente en 1610 los moriscos son expulsados por decisión del rey. Y lo más interesante es que en ese periodo, entre 1500 y 1600, incluso antes, aparecen ya los moriscos viviendo en algunas barriadas exteriores en Marchena. Por ejemplo, sabemos que toda la Plaza Vieja, toda la Plaza Alvarado, es decir, toda la zona que había
entre las puertas de la muralla y el pueblo, que en ese momento ya sabemos que Marchena era solamente el recinto amurallado, pues ahí es donde estaban viviendo, ahí estaba la morería, ahí estaban los moriscos viviendo. Y los moriscos en 1610 no se van de Marchena, se quedan viviendo varios siglos más, ya bautizados, cristianizados y demás. ¿Por qué? Porque aunque la orden de expulsión fue general en todo el reino de Castilla, pero el duque pide al rey que no expulse a una serie de familias, en torno a 200 personas, que tenía trabajando como esclavos para él, para restaurar la muralla, construir las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que aquí aparece el arte mudéjar. El arte mudéjar es fundamental en la historia de España, de Andalucía, pero especialmente, tal y como ha explicado varias veces Juan Luis Rabé, el arte mudéjar es un sello de identidad mucho más acusado en Marchena que en otros municipios. Y aquí encontramos la explicación, y es porque, aunque los maestros mayores eran los que diseñaban las iglesias, pero a la hora de construirlo, quienes construían las iglesias eran los alarifes mudéjares. Los alarifes mudéjares no eran otros que los musulmanes que estaban viviendo en Marchena y que no habían sido expulsados, y que muchos de ellos habían sido bautizados. Se conservan bastantes partidas de bautismo en la iglesia de San Juan, donde son bautizados. Además, vinieron también muchos otros moriscos de la Sierra de Ronda y de la Sierra de la Alpujarra, porque los traen los duques ya bautizados y ya pacificados tras firmar acuerdos de paz con ellos en las campañas militares del levantamiento de los moriscos, que vienen más moriscos a Marchena. Bueno, pues en esa colonia de moriscos la encontramos trabajando en los monumentos de Marchena con su propio estilo mudéjar. Que en 1610 se sabe que en Marchena y en muchos sitios ya se manifiesta claramente la mezcla que hay entre moriscos y gitanos, que se dan la mano de nuevo para fundar parte de la cultura popular andaluza, y se influencian claramente musicalmente. Existen muchos documentos donde se dice que a partir de que los moriscos son expulsados, se hacen pasar por gitanos para no ser expulsados. En Marchena no hubo problema, porque aquí hubo 200 personas aproximadamente que se quedaron sin ser expulsados, se quedaron a vivir por donde el duque, pero en el resto de España los moriscos se hacen pasar por gitanos. ¿Qué pasa? Que es una relación entre moriscos y gitanos que ya venía desde muy antiguo, hasta tal punto que cuando se prohíbe que los moriscos canten y bailen en las procesiones del Corpus, pasan a ser los gitanos los que interpretan las danzas y los cantes de turcos y de moriscos. El mollete es el pan tradicional de Marchena. El pan tradicional de Marchena, que además es de origen árabe, islámico. Y esto lo dice el Instituto Andaluz. Es decir, que tenemos numerosos ejemplos de la pervivencia de lo morisco. Y también sabemos de la mezcla de lo morisco con los gitanos. Y en Marchena hubo una clara presencia de gitanos traídos por los duques. Porque, digamos que a lo grande, hubo unas leyes del reino, de los reyes católicos concretamente, en donde le piden a los gitanos que dejasen de vagar y que se acogieran a un señor. En Marchena los gitanos se acogieron al señor de Marchena, al duque de Arcos. Lo mismo que hicieron en Sevilla, en la plaza Ponce de León, que se instalan alrededor de su palacio. Igualmente hicieron en Marchena, que se instalan en la plaza ducal, donde a día de hoy siguen. Y de esa mezcla entre lo morisco, los judíos, los gitanos y también lo negro, porque también había esclavos negros en Marchena, igual que en toda Andalucía, ese es el caldo de cultivo del que nace el flamenco y que en muchas ocasiones